Vamos a comenzar con esta primera pelea de la noche. Va a ser 4 asaltos en el peso pluma. This is a 4-round fight in the featherweight division. Haciendo su caminata al ring, peleando de la esquina azul. Viene de Juárez, Chihuahua, México. Por favor, aplausos para Samuel Rivera. Y su oponente, his opponent fighting out of the red corner, de la esquina roja, de San Francisco, California, aquí está Steve Johnson. Ok, Mexicali, otra vez, estos 4 asaltos en el peso pluma. Once again, this is a 4-rounder in the featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's wearing the black trim with white. He officially weighed in at 125.6. En la esquina azul, con el negro y blanco, él pesó 56.3 kilogramos. Está buscando su primer victoria profesional en 3 peleas. He's looking for his first professional victory in 3 fights. De Juárez, Chihuahua, México. Let's hear it. Vamos a ir para Samuel, el Cholo Rivera. Y su oponente en la esquina roja. His opponent fighting out of the red corner. He's wearing the silver with white. Tiene plata con blanco. Su peso oficial, 57.2 kilogramos. His official weight, 126 pounds even. Su récord profesional está invicto con 1 victoria, 0 derrotas y 1 victoria por la vía del knockout. He is undefeated in the ring. 1 victory, no defeat. 1 big win coming by way of knockout. He is the USA Boxing National Champion. Por favor, vamos a ir para Steve Too Much Johnson. Su referee para este combate es Jaime Ortiz. Peleadores, vamos a hacer una pelea limpia. Prohibió los golpes en la nuca, en los riñones, debajo del cinturón. Mucho cuidado, entrar con la frente por delante. Solamente tiene una pelea, pero de amateur fue campeón nacional. Y sabemos que para ser campeón nacional en Estados Unidos hay que enfrentarse a los mejores. Algo ha de traer un poquito de grasa y otra cosita, como dice la canción de la Bamba. Y ahí apoyado por el buen Hilario.
y apoyado ahí por el buen Hilario, sí, tienes toda la razón. Así que ahí está Steve Johnson, vámonos a la primera contienda de la noche en la división de peso pluma. Dos buenos plumas, vamos a ver el cholo de San Francisco, Cali, no, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de allá de la frontera con El Paso, Texas, ante este Steve Johnson en la ciudad de los 49 de San Francisco, la ciudad del Golden Bridge, San Francisco, California. Gracias por estar con nosotros en otra función más de Cachanilla Promotions, transmitiendo para IM Sports and Sky, más de 16 plataformas digitales en vivo y en directo desde la capital del estado de Baja California. Forasteros en el centro del cuadro, volado por aquí, volado por allá, pero ninguno acepta. El buen Steve Johnson, que ya le metió a la izquierda y luego a la derecha, e hizo retroceder a Samuel El Cholo Rivera de Ciudad Juárez, Chihuahua. El hombre de México es el que viste el pantaloncillo negro con vivos en blanco, mientras que el bicolor azul con plata es el Steve Johnson de San Francisco, California, en esta primera contienda, donde estará de por medio, como ya lo dijeron nuestros compañeros. Él lo vuelve a prender y se hace para atrás el Cholo Rivera. No quiere saber del peligro de este norteamericano. Sí, no tira golpes. Está más defendiendo que atacando, ¿no? Es una estrategia para sobrevivir la pelea. Mi querido Cholo Rivera, pues hay que tirar golpes si quiere hacer algo ante este Steve Johnson, que está más embravecido que nunca. Y viene por la victoria, sabiendo de que el público de Mexicali es exigente del boxeo. Buen volado de mano derecha que fue a estrellarse en la cara del lado izquierdo por parte del Cholo Rivera. Y ahí está Steve Johnson otra vez metiendo la zurda y luego rematando a la derecha, abajo y arriba. Ahí lo toca, se va a la lona. Viene el 8 de protección. Lo dañó en la zona del hígado, tengo entendido. Te vamos a, más adelante a ver la repetición. Muy buena combinación. No, ya, como decíamos, nada más estaba tratando de sobrevivir, pero no lo dio. Too much, dice el cinturón de Steve Johnson. Fue mucho ya. Y obtuvo la victoria, Sergio. Sí, estaba nada más a un solo golpe de terminar esta pelea. Y hizo bien el referee en acabar esta pelea, cuidando la integridad física del boxeador mexicano, Cholo Rivera. Steve Johnson tiene nombre más de beisbolista que de boxeador, pero bueno, ahí está la victoria con este fondo musical del grupo norteño. Ni a Melón le supo la pelea al referee en turno, así que a Jaime Ortiz, así que pues ahí está, digo, de Melón, porque pues no tuvo que intervenir mucho. Pues es que bien decía, sí, bien dijiste, no presentó mucha oposición. Rivera nomás vino como que a quitarse los golpes, a tratar de quitárselos. Yo nunca lo vi atacar, ¿tú sí? Como se dijera por ahí, vino a cobrar. Bueno, vino a cobrar, a lo mejor sí. No, mi querido Cholo Rivera, hay que meterle el gimnasio, preparación. Primero que nada, no tener miedo. Así era yo cuando boxeaba. Entraba con miedo, por eso nunca pude, pero yo no estaba así de flaco. Ojalá ver, lo que sí es flaco. Que tiene muy buenas hechuras, Steve. No, pues está completo, es un plumita muy completo. Vamos a escuchar el anuncio oficial del anunciador en turno de esta contienda, pactada 4 latigazos en la división de los pesos pluma. Señoras y señores, 1:34 en el round número 1. 1:34 en el round número 1. Su referee encargado, Jaime Ortiz. Para la pelea, para su ganador de knockout, winner by knockout, from San Francisco, California, Steve Too Much Johnson.